Vamos, que nos vamos, chicos. Oh, yeah, no paro, chicos. Esta semana creo que no va a haber directo, por ahora. Estoy probando los nuevos videojuegos. Ya he probado Devil May Cry 1 y 2. Y vamos a hacer hoy el turno del Devil May Cry 3 Special Edition y el del 4, que sería este de aquel lado. También Devil May Cry 4 Special Edition, ¿vale? Vamos a jugar aproximadamente una media hora cada uno, ¿vale? Una media hora de Devil May Cry 3, una media hora de Devil May Cry 4, ¿vale? Vamos a ver qué pasa. Vamos a empezar por Devil May Cry 3, ya hemos probado el 1 y el 2, ¿vale? Vamos a probar el 3 y después vamos a probar el 4. Por encima, simplemente por encima. A ver qué pasa. Aquí vamos a echar la trilogía de Devil May Cry HD Collection. Y aquí como... HD Collection. Vale, pues este es Devil May Cry 2. Que hay dos personajes jugables, Dante y otra más, no me acuerdo que era la otra. Vale, vamos a empezar con Devil May Cry 3, El despertar de Dante Special Edition. ¿Deseas continuar? Bueno, por supuesto. Vamos a empezar Devil May Cry 3 Special Edition, ¿vale? Voy a apagar el aire acondicionado, ya tengo calor. No apague la consola. Este también salió en PlayStation 2, recuerdo, ¿eh? Vamos, los tres primeros son de PlayStation 2. Ya el Devil May Cry 4 que empezó en PlayStation 3. El Devil May Cry 4. Cuando se muestra el icono guardado. Vale. Vamos a tener presentación. Vemos la presentación, evidentemente. Y después lo dejamos. Recordamos que este Devil May Cry son de los creadores de Resident Evil, Monster Hunter, de Capcom, ¿vale? Creadores de Capcom, grandes videojuegos. Last me recomendó Dragon Dogma, que también es de Capcom. Pero este es uno también de Capcom, a ver cómo va este. Long ago, in ancient times, a demon rebelled against his own kind for the sake of the human race. With his sword, he shut the portal to the demonic realm and sealed the evil entities off from our human world. But since he was a demon himself, his power was also trapped on the other side. I never believed it. I thought it was just a child's fairy tale. But I discovered that this so-called legend wasn't a myth at all. Sparta existed. How do I know? Peleando Dante con su hermano, no me acuerdo cómo se llama el hermano. Both of them. Es que no me acuerdo. Though the same blood of their father flowed through their veins, the two battled each other fiercely like arch enemies. It seemed as if they derived some sort of twisted pleasure from this brotherly fighting. Y lo atraviesa. But in the end, only one was left standing. Ah, un sueño, ¿no? Parece ser, ¿no? Devil May Cry 3 Special Edition, vale. Nueva partida, cargar partida, opciones. Vamos a poner las opciones, aquí tienen estas opciones. Opciones, idiomas, el subtítulo español, volumen al máximo. Vale. Vale, un momentito. Bueno, pues vamos a darle... nueva partida. Tutorial. Sí, vamos a activarlo porque tampoco sé. ¿Esto qué es? ¿Dorado, amarilla? ¿Esto qué es? No entiendo esto. No entiendo, ¿qué le he dado? ¿Qué le he dado? Bueno, pasamos la animación, pero es que yo no sé qué le he dado. Le he dado porque quiero ver lo que era eso. Lo de la. No sé qué, dorado, amarilla, no sé a qué se refería. Vamos, vamos. Pasamos esto. A ver.
Atrás es... Vale, esto. Nueva partida. Tutorial. Activado. Dorada, amarilla, ¿qué? No sé. Vamos a poner dorada. No sé. No entiendo esto. Democry. Ahora sí, presentación. ¿Otra vez la misma? You've heard of it, haven't you? The legend of Sparta. When I was young, my father would tell me stories about it. Creo que he hecho lo mismo de antes, chicos. Vamos a pasar de esto porque yo paso. Ahora sí. El teléfono sonando. Vale, ahora sí. Esto no lo hemos visto. Bueno, los gráficos, ya sabéis. Un poquito papa, pero bueno. Veremos después el 4, cómo será. Este es el 3. El 4 tendrá que ser un gráfico un poquito más mejorado, digo yo. Porque el 4... Sorry, not open for business yet. Ya sería la PlayStation 3, claro. I haven't even picked a name for this joint, and I'm already getting calls. Maldito. Tenemos el volumen al máximo. Vale, este no sé quién es. Aquí se va a liar para, ya verás. Well, if you want to use the bathroom, help yourself. The toilet's in the back. Is your name Dante, son of Sparta? Where did you hear that? From your brother. Su hermano. He sent this invitation for you. Please accept it. Empezar con acción, me parece a mí, ¿eh? Invitation, ¿eh? ¡Ostras! Iniciamos la pelea, chicos. Vamos a empezar con la acción, me parece. This party's getting crazy. Let's rock. Empieza la huelga. Ahora, ¿qué pasa? La puta máquina que no va. La puta máquina. Una cinemática, ¿eh? Está guapo, tío. Y empezamos a jugar ahora, ¿no? ¿Qué? Empezamos a jugar ahora, ¿eh? A ver, selecciona uno de los cuatro estilos básicos. Usa la maniobra de estilo que tengas seleccionada para que el enemigo se dé cuenta de que eres el mejor. No entiendo eso. Es Evil Master. Gun Laster. Yo creo que la espada, ¿no? A ver, pero ¿qué tengo que hacer? Pulsa Sergo para ejecutar la maniobra de estilo. Nivel de estilo aumentado. Para obtener puntos de experiencia, derrota a enemigos cuando el medidor de experiencia del estilo esté lleno. Subirás de nivel en el mismo. Cada vez que subas un nivel de un estilo, obtendrás una nueva maniobra del mismo estilo, claro. Nivel de estilo, medidor de experiencia de un estilo. Nivel 2, máximo nivel, bueno, no sé. Cambiar de estilo. Puedes cambiar de estilo de mitad de una partida mediante la pantalla de comienzo de la misión o en una estatua de divinidad.
Al comienzo del juego, el estilo predeterminado es Striker. Perdón, Tractor. Perdón, sí. Misión 1. Fiesta brutal. Responde a un atuacero a la llamada de la locura. Ah, personalizar. Estilo, ¿no? Tractor. Estilo que permite evitar los ataques de los enemigos con maniobras especiales. Cyborg Master. El estilo basado en usar distintas espadas y al maximizar su potencia. Gunslinger. Pistolero. Un estilo basado en el uso de distintas armas de fuego en su máxima... Su máxima potencia. Y este no sé lo que es. Este estilo minimiza el daño que causa a los enemigos y ayuda a asumir una mejor posición táctica. Vale, tenemos el Trickster de momento, ¿vale? Confirmas. Equipo. Tenemos los Evoli no sé qué y Rebellion. Rebellion. Es la espada, ¿vale? Demo armas. Vale, yo creo que sí. Objeto, maniobra. Aquí son los mismos objetos que los demás de McCray, supongo. Las gemas de colores raras, de hecho. Vale, pero bueno. Vale, chicos. Pistolas. Vale. Vale, comenzar la misión, venga. Vamos a comenzar para probar esto. A ver, tenemos burla, pausa, fijar blanco, combatir cuerpo a cuerpo, maniobra de estilo, examinar, disparar, o sea, de maniobra de estilo del círculo. Disparar sería el cuadrado y saltar X. Desplazamiento del personaje, vale. Fijar blanco es R1. Burla, combatir cuerpo a cuerpo, que sería la espada seguramente. Nota, esto se aplica a la configuración predeterminada de los mandos, ¿vale? Vale, vamos a ver cómo es eso. Vale, esto sería la espada. Vale, el cuadrado de disparar, ¿eh? Gema roja, una piedra mágica que de sangre demoníaca cristalizada ofrece a los dioses a cambio de poder. Vale. Ataques a distancias cortas. Los ataques varían dependiendo del ritmo de pulsación de triángulo. Si hacemos triángulo, 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 o si hacemos triángulo, pausa, triángulo, triángulo, o pulsa en mitad de un salto. Vale, vale. Vale, vale. Muy inteligente. Ataques de larga distancia. Pulsa cuadrado para disparar con tus armas de fuego. Pulsa cuadrado precisamente para disparar ráfagas de con Evoli, Ebony y Ivory. Pulsa cuadrado mientras del salto para disparar desde el aire. Vale. ¿Hay más? ¡Olé! Un estilo diferente, ¿eh? Crazy. Vale, fijar blanco. Con R1, pulsa R1 para fijar blanco en un enemigo como blanco. Vale, se mostrará el cursor que indica que el enemigo es tu blanco fijado. Cambia de blanco fijando L3 mientras estés utilizando la opción de fijar blanco. Empuja el joystick izquierdo a la dirección en la que quieras atacar para que el blanco fijado sea el más cercano en esa dirección. Vale. ¿Algo más? Bueno, ole. Vamos, una cosa. ¿Estamos así? Vale. Oh. Está chulo, ¿eh?
No son tan difíciles, claro, al principio no me ponemos solo fáciles. Levántate. ¿Atacas? ¿Lo veis? Están... No, no atacan. Ya está bien. Muere, perro. ¿Más? Bueno, va a acabar con esto ya, chicos. Ha durado bastante esta payasada. ¿What? Vamos a ver. Parece que son más difíciles los negros que los rojos. Me ha dado un golpe, increíble. A ver qué me ataca. Ah, sí. Venga, venga, ven aquí. Gema verde. Gema mágica verde. Fluidos demoníacos sólidos. Recupera la salud perdida. Una piedra mágica verde. Fluidos demoníacos. Vale. Para curar vida. Para... Las verdes son para curarte, ¿vale? Más todavía. A ver qué pasa, venga. Que se me cae el mando. Que me vibra el mando y pase que se me iba a caer. Deja todo destrozado. Me acabo de levantar, estoy bostezando, chicos. ¿Y eso? Ostras. Uy. Vamos, que nos vamos. I can already tell. Looks like this is gonna be one hell of a party. Vale, pues misión superada. Tiempo, gemas, puntos. Bueno, misión 1 completada. Pero como llevamos menos media hora, vamos a jugar un poquito más. Y ya está, ¿vale? Vamos a... Siguiente. Simplemente para probar. Hasta llevamos media hora. Misión 2. Vínculo de sangre. Aplasta a los demonios con una masa de hierro. ¿Qué te pasa ahí, no? Cuidado. Ahora. Comenzar la misión. Más enemigos de esto. Bueno, vamos a acabar con ellos y nada. Damn it. You guys totally wrecked my shop, and I haven't even named it yet. You're gonna pay for that. Atención, Dante es su máximo esplendor, ¿eh? Dante es su máximo esplendor. Hoy. Vámonos, sí que yo. Con las dos pistolas, con la espada. El ñaca ñaca creo que va a llegar ahora, ¿eh, chicos? El porno se acerca. ¿Quién quiere ver porno ahora? Ahora, ¿qué pasa? Uy. Ahora, ¿qué pasa? Ah, claro, han destruido todo el local ya. Cargando. Vale, movimiento especial. Si pulsas una serie de botones, podrás ejecutar poderosos movimientos especiales. High Time. Manda a tu enemigo por los aires. Mantén pulsado R1 y pulsa triángulo mientras empujas hacia atrás el joystick izquierdo. Mantén triángulo y tu personaje saltará también. Se llama High Time. Tiempo largo, tiempo alto, no sé qué significa en traducción española. Pulsa triángulo y R1 triángulo. Vale, sí, es verdad, lanzo por los aires. No me decía, ñaca ñaca ha llegado. ¿Qué hay? Estrella vital P, una piedra espiritual creada con esquirla alquimia, perdón, que revitaliza parte de tu salud perdida. Pero la cogí sin querer, no sabía que era. Con eso que veía que es. Que no sabía, que había eso brillando en el suelo. Para morir.
videojuego que era por Capcom, ¿eh? No, no será mal videojuego. Puede que sea que los Devil May Cry ya... No sé, no gustan tanto, ¿no? Como los Resident Evil. Eso es lógico. Bueno, la gente quiere terror. Survival horror. Este juego diferente, es la acción, peleas. Pero bueno, está bien. Un juego antiguo, clásico. Ah, para cambiar. Para cambiar. Ah, ¿verdad? De hecho. Es un monstruo ya nuevo, ¿eh? Vale, maniobra evasiva, elude hábilmente el próximo ataque de tu rival. Pulsa R1 y joystick izquierdo, simultáneamente izquierda o derecha X. Paso atrás, eso es un quiebro, o sea, el quiebro y el paso atrás. Pulsa R1 más joystick izquierdo hacia atrás más X. Vale, el quiebro es R1 y joystick, simultáneamente izquierda o derecha y X. Vale, vamos a ponerlo en práctica. Así, ¿no? Es una bomba, ¿eh? Oh. Atrás, atrás. Uy, lo que no me gusta es el juego de la cámara, ¿eh? ¿Ah, sí? Oh, qué bueno. Me ha sorprendido. Mucho shot. Vale. Aquí también tenemos el doble salto, a ver. No, tenemos el salto para arriba. Vale, para atrás, para atrás. No. Claro, me tengo que habituar a lo. Me tengo que habituar a lo. A los cambios, ¿no? A lo. A lo de eso. A los controles. No son fáciles. Al principio todo es practicar y practicar. Uy, te engaña, ¿eh? Un ataque muy traicionero. Pero ya se le acabó la suerte. Pues ya tenemos casi media hora. Casi media hora jugada con este juego. Enemigo más poderoso. Adelante. Vale, ahora vienen los enemigos más poderosos. O los subbosses. Pero no lo veo, no lo veo, ¿eh? Cuidado, cuidado. Esto ya se pone difícil, ¿eh? Esto ya sería un subjefe, o un boss, o un jefe, no sé. ¡Buah! ¡Su madre! Ya, ¿eh? ¿No? Este quita bastante ya, ¿eh? Este ya quita bastante. Cuidado, cuidado adelante. Vida de vida. Me lo deja ver. ¿Y eso? No tengo vida, es que no puedo utilizar la vida, espérate, espérate. Opciones, estado. Estado, objeto. No puedo utilizar ningún objeto. Este de vital. Sí, sí. Hay que curarse, es que no tenía vista. Venga. Ole. Venga, ya tenía vida, ¿vale? Tiene que estar muy raro. ¿Vale? Venga, ya le queda poco. Vamos. Cuidado. Mira, este ataque es muy raro, ¿eh? Vamos, golpe de gracia. Lo reventamos. Con la espada. Ostras, vaya batalla, ¿no? Esto parece Dragon Ball. Se tiembla la tierra. De la pelea. O es que viene otro enemigo más poderoso, no sé. ¿Esto?
Vale, parece una torre de Babel, ¿no? Una especie de torre de Babel, pero... No sé. A ver, ahora veremos qué es esto. It's been nearly a year since we last met. Where does the time go? ¿Y ahora qué pasa ahora? ¿Esto qué? Ah, la torre esta de Babel, que es un sitio nuevo. ¿Qué? Ah, el hermano. ¿Y este cómo se llama? ¿Virgin puede ser? No, Virgin la mujer. Es el hermano, tío. Pero ese hermano creo que también lo puedo controlar tú. Virgil, eso, Virgil. Se llama Virgil. Y eso ballena gigante. Bueno, pues completamos esta visión también. Son visiones cortitas, un juego cortito. Tampoco es una cosa que esperéis bastante, ¿no? Vamos a probar ahora, chicos. Bueno. Vamos a probar ahora el 4. Vale, ya hemos probado este juego. Yo creo que vamos a seleccionar la misión. Ah, se puede seleccionar la misión. Normal, 3, demo, demo, puntuación. ¿Qué sería demo? Qué raro. Normal, 3, dorada. Vale, chicos, pues... Sí. Volvemos al menú principal, chicos. Despedimos de Devil May Cry 3. Esto es simplemente probar media hora el juego, más o menos. El despertar de Dante... Special Edition para PlayStation 4, mejor para PlayStation 4. Juego antiguo, como estáis viendo, el 2005. De PlayStation 2, fijaros lo antiguo que es este juego. Vamos a irnos fuera. Vale. Vamos a salir. Espérate, espérate. Vamos a. A ver, ¿cómo era hecho? ¿Cómo coño era hecho, tío? Ah, sí. Cerrar el juego. Devil May Cry hacia de colección. Y vamos a irnos al 4. Hemos probado Devil May Cry 3 Special Edition. El despertar de Dante Special Edition. Vale, vamos por otra este ahora, chicos. Porque este ya sería de PlayStation 3. Remasterizado en PlayStation 4. Vale, Devil May Cry 4 Special Edition. Vamos a ver de qué va este Devil May Cry. Este se va a ver mejor seguro. Eso seguro. Y vamos a ver la presentación. Vamos a jugar otra media hora. Simplemente es eso. Jugar otra media hora a ver qué pasa. Vale, Capcom, ¿veis que es de Capcom este juego, esta saga? Este juego tiene función de autoguardado, no sigue. Ah, no, tiene una función de autoguardado, no, saga de mente. Ah, ostras, tiene función de autoguardado. Bueno, igualmente probaremos, no pasa nada. Igual, en mi partida, en mi juego, corro riesgo. Vale, chicos, y nada, probar juego para ver si me gustan. Devil May Cry 4 Special Edition. Y a ver cómo son los videojuegos de Dante y de compañía. También hace poco sacaron el Devil May Cry, bueno, poco no. En PlayStation 5 sacaron el Devil May Cry 5. No como cronológico, sino como... Con otro nombre, ¿no? Digámoslo así. Este video de presentación, vamos a verlo. Veis que se ve mejor, evidentemente. Esto ya salió para PlayStation 3 a 720p. Aquí ya ha mejorado a 1080p. Matizado los gráficos. Pero hay nuevos personajes aquí, ¿eh? Aquí podemos controlar diferentes personajes, me parece a mí. A Virgil, a Dante, a Tris, no sé, a quién más. Aquí son, fijaros, los enemigos guapísimos, los bosses que hay aquí en este juego. Guapísimos los bosses. Se ve chulísimo, ¿eh? Así como lo estoy viendo yo. ¡Wow! El monstruo ese, tío. Te damos la presentación, como siempre digo.
Son como querubines, ¿no? No son más largos. Vergil, este es el que sale en el 3. Tris, ¿no? A ver. Dante, por supuesto. Dante también lo podemos controlar. Bueno, la presentación un poquito larga, ¿no? La presentación bastante larga, chicos. No sé si pasarla. Vamos a esperar un poquito. Devil May Cry Special Edition. Vale, yo creo que ya, ¿no, chicos? Ya hemos perdido bastante tiempo. Comprobando complementos. Se instalaron los complementos, yo creo, ¿no? Pero bueno. A ver qué pasa. Devil May Cry 4 Special Edition. Este ya es más nuevo. De 2018 a 2015. A ver, se han desbloqueado todos los modos. Puedes verlos en el menú de opciones. Ah, claro, porque yo tengo la Special Edition. Vale, se han desbloqueado todos los modos. Se han añadido las supervisiones de Nero, Dante y Vergil. Puedes seleccionarlas en el menú de misiones. O sea, puedo elegir tres personajes: Nero, Dante y Vergil. Serán hermanos, no sé. Se han añadido 200.000 gemas rojas. Puedes comprobarlas las que tienes en el potencial. Se han añadido nuevos trajes para Lady y Tris. Vale, perdón, Tris, sí, sabía que era. Y Lady. Puedes seleccionar el menú de opciones. Se han añadido 300.000 gemas rojas. Puedes comprobarlas. Tiene la excepción potencial. Vale, tenemos Nero. No sé cómo va hecho. Caballero Oscuro Legendario. Tenemos a Nero y a Dante. A Vergil, a Lady, a Tris. Caballero Oscuro Legendario. Opciones. Vamos a ver las opciones. Pero vamos a ver opciones de juego. Subtítulos, sí, ¿vale? Opciones de juego, ¿qué es esto? Cursor de fijar blanco fijado, sí. Tipo de fijación, tipo 1. Minimapa, sí. Automático. Ah, se puede quitar el automático. Control automático o manual. Esto es manual, ¿no? Tutorial, turbo... ¿Esto qué es? No sé qué es esto. Sonido... al máximo. Sí. Vale, pues nada, vamos a darle, no sé cómo va hecho. Vamos a ver, probar un poquito de todo, ¿no? Es Nero, Dante, no sé lo que es. Bueno, Nero, Dante, Vergil, Lady y Tris. Esas son las chicas, Lady y Tris, ¿no? Y Caballero Oscuro Legendario, no sé lo que coño es. La verdad, no tengo ni zorra idea. Este juego ya, Devil May Cry 4, ya formó parte de PlayStation 3. Así que vamos a probar primero Nero y Dante. Ah, puedo probar otro traje. Ostras. Seleccionar traje. Bueno, me conformo. Bueno, todos los trajes son chulos, ¿eh? Están chulos los trajes, pero voy a primero con este. Modo para que los que... ¿Cómo? Modo para los que se han enfrentado a las hordas demoníacas de Devil May Cry y viven para contarlo. No entiendo, será la dificultad, ¿no? Modo recomendado para los que no conocen la serie de Devil May Cry. Los espantosos... No, normal, ¿no? Casa demonios, ¿no? ¿Eso qué significa? No. Vale. Recordad que tiene autoguardado. Tiene autoguardado, así que lo que pasa a partir de ahora no se puede resetear. Digámoslo así. ¿Vale? Cargando. Vamos a ver esta video presentación. Capcom presenta. A ver. Es larga, la presentación, ¿eh?
bastante largo. Vale, este no es Dante, ¿no? Porque no me he fijado. Está bien, pero quiero jugar ya. En serio. De momento el 4, mucha presentación, mucha cinemática, muchos vídeos. Y no puedo jugar de momento. Bueno, a ver ahora. Yo creo que empezaré a jugar ahora. Aquí va a pasar algo. Aquí va a pasar algo. Si no nos fuese delante tan ligero para allá. Ah, mira. Lo ha dicho. Director Hideaki Itsuno. Vaya, no me sé todos los nombres de los directores. Vale, a ver qué pasa. Quiero jugar, chicos. Quiero jugar. Quiero jugar ya. Está muy bien la cinemática. Está muy bien, pero quiero jugar ya. Yo creo que vamos a empezar en breve, ¿no? Hace 2000 años. The Dark Knight. Sparta. Turned against his demon brethren. And took up his sword for the sake of mankind. Though... Despite his brave efforts in our names, I fear some have forgotten the truth of that great sacrifice. If the events of that terrible time were to reoccur, the fusing of both the demonic and human realms, we weak humans would have no means by which to oppose our submission. And so I ask you to unite and pray that even if such a dark time of chaos were to revisit us, our gracious Savior would shelter us from the storm. Let us pray.
aburre. Nero, what's wrong? Ah, ese es Nero. I'm out of here. But it's not over yet. All this preaching's putting me to sleep. Parece a Dante, pero no Dante. Alguien sabe esa plaza por Dante para crear confusión. Pero Dante está aquí. ¡Tro! Piñote en la cara. Bueno, de momento, mucha cinemática, ¿eh, chicos? De Devil May Cry 4. Mucha cinemática. De momento, no puedo jugar. ¡Kyrie! ¡Go with your brother and get out of here! ¡I will return with help! Pero no es Dante. No es Dante, ¿eh? Empezamos por jugar ahora. Por un brazo vas a enfrentarte, ¿eh? ¡Uno! La Lastor, ¿no? No entiendo nada. ¿Empezamos a jugar ya o qué? ¿O más cinemáticas, chicos? ¿En serio? Misión 1. El hombre de rojo. Duelo con el asesino misterioso. Vale, vamos a empezar ya a jugar porque yo estoy cansado de potenciar que es. Destrezas, el arma orgullosa, aprende técnicas de combate, objeto, lo típico, ¿no? De todo. Bueno, ya empezamos con ventaja por tener la especial edition. Pero yo paso de comprar nada menos. Vale, tenemos cosas para comprar, pero no voy a comprar nada de momento. Destreza. Adquiere nuevas habilidades, automejora. Lista de destreza, ¿qué es esto? Red King, ver técnica de Red King, no, es que no sé qué es esto. El control es usado por defecto. Combo D. Airar combo. High Roller. Ex High Roller. Reforzado por el sistema de Red King. No sé. Blue Ross, que es que no entiendo esto. Dispara dos tiros casi simultáneos gracias a los dos cañones de Blue Ross.
a Blu-ray la pistola de este nuevo personaje. Vale, pues creo que vamos a empezar ya. Quiero jugar. Estoy aquí para jugar, no para ver cinemáticas. Que ahora está muy bien la cinemática al principio, pero bueno. Desplazamiento. Tu personaje se moverá en la dirección en la que te mueves. Dependiendo de la fuerza con la que lo hagas, el personaje andará o correrá. Ataque a distancia. Cuadrado. Pulsa rápidamente cuadrado para disparar con el arma que llevas. También puedes disparar en medio de un salto. ¿Vale? Usa ataque de largo. Usa un ataque de largo alcance sin dejar que tu enemigo se saque demasiado. Salto. Pulsa X para saltar. Puedes utilizar los saltos para esquivar los ataques enemigos. Pues ahí me ha derivado. Vale, vale. Pero si me da igualmente. Bueno, vamos a saltar así. Uno. Listo, ¿no? Vamos, quiebro. Estado en el suelo, muévete con R1. Pulsa R1 y mueve lateralmente o X. Rodando lateralmente puedes esquivar ataques del enemigo. Ahí lo vemos, ¿vale? Ese es rodar, ¿no? Es como rodar. Sí. Vale, esto es un tutorial, ¿vale? Listo, Mariquisto, Revolver, Rose, ¿no? A ver qué pasa. Con un brazo. I guess this doesn't quite cut it. What's the point of packing a sword like that if you aren't even gonna use it? Parece Dante, ¿no? Es que no sé si es Dante. Creo que no es Dante, pero... Vale, ataque cuerpo a cuerpo. Red Queen combo A. Estando en el suelo, pulsa triángulo, triángulo, cuatro veces triángulo. Cuatro tablazos rápidos. Dependiendo del momento y del número de veces que pulsa triángulo, puedes ejecutar varios combos devastadores. A ver, vamos a verlo. Tres, cuatro. Son cuatro golpes, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Vale. Espera aquí. Listo. ¡Oh! Ahí me ha dado, ahí me ha dado. Ataque cuerpo a cuerpo 2. Right High Crower. En el suelo, mantén pulsado triángulo, perdón. R1. Más la dirección, más triángulo. Lanza los enemigos por el aire con un poderoso gancho. A ver cómo es. Estoy viendo el vídeo. Ah, de abajo hacia arriba. Es como un gancho de espada. Lanza los enemigos por el aire. Realiza poderosas técnicas mediante distintas combinaciones. Vale, High Roller. Se llama High Roller. En el suelo, mete pulsado R1 y hacia atrás más triángulo. Ah, hacia atrás más triángulo. R1 más atrás triángulo. Vale. R1 más atrás. Vale, ahora sí. Okay.
No, no lo he enganchado, ¿eh? Ahora sí. ¡Oh! Muy buena, Dante. ¡Vamos! Nada, nada, ¿eh? Vale. Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien. Él se burla. Pero esto es para aprender a jugar, ¿eh? Me falta uno, me falta uno. ¡Vamos! Lo hice, lo hice. Por Dios, chicos. Que voy a poner al perro. Ah, voy a poder dejar perro contigo. Sí, déjalo en tu cuarto, ¿no? Vale, pues, porque el perro estaba aquí y quiere salir. Le voy a dar con mi madre. Toma el truco. No lo he dicho, chicos, estaba ahí con el brother de madre. ¡La espada gigante! ¡Ostras! Oh, ¿y ese brazo? Ahora te vas a enterar. Booster, pulsa círculo. Cerca de un enemigo se puede hacer en mitad de un salto. Tras atrapar a un enemigo con David Biger, puedes tirarlo como si fuese un juguete. Se llama Buster, ¿no? Pulsa círculo cerca de un enemigo. ¿Lo que hace? Le agarra con la mano, ¿no? Con la mano demoníaca esa. Pulsa círculo cerca de un enemigo, te puede hacer en mitad de un salto. Vale, lo agarra y lo estampa con el suelo. Vale, eso no lo comparto. Inflige grandes daños con Buster. Pulsa círculo cerca de un enemigo. Vale. Nada más. Vamos a hacerlo rápido, ¿vale? Porque he hecho un tutorial. Vale, ya. So, you're looking to play, huh? All right, I guess I got some time to kill. Tough guy, huh? Well, yeah. Ahora, ¿pelea sigue? I think I'll have to take it down a couple notches. Whatever you say, kid. Crío, claro, porque es más joven que Dante. Vale, pelea con Dante. Vale, vamos a hacer todo lo que hemos aprendido. Probablemente va a ponerlo en práctica. Vale, yo no se puede bloquear. Vale, gema roja, una piedra mágica de sangre de demonio cristalizada. Ofrécela a los dioses a cambio de más poder. ¿Y esto cómo es? Vale, vale, ya quítame la vida. Vale. Vale, vale. ¿Cómo era el Buster ese, tío? Ahora. Tengo que esquivarle, pero no puedo. Ven aquí, cabrón. Me provoca. Pues ya está. Ven aquí, cabrón. Ven aquí. Venga, ven, ven. Acércate, acércate. Vamos. Con la espada te quería rajar yo, cabrón. Con la espada quería yo rajar. Golpe de gracia. ¡Ostras! ¡Vaya piña! ¡Vaya piñote! Con la
hace nada. Cuidado que Dante también tiene lo suyo, Tenemos que Dante también. Ya sabéis. Un hijo de espalda. ¡Ostras! Pero no va a morir. No va a morir. Ya sabes que Dante es mortal. Getting better. I would even go as far as to say that I underestimated your abilities. You aren't human, are you? ¿Te das cuenta? You and them. Though I suspect you carry something different from the others. What are you talking about? You will come to learn the meaning soon enough. But business beckons. Hey! Bueno, esto me da un tutorial, ¿eh? Adiós, kid. Adiós, crío, dice. Qué chulo, ¿eh? ¿Pero será Dante realmente? Parece que sí era Dante, pero pff, no sé. Misión cumplida, cazademonio. Bunny penal. Nivel de cazademonio, no sé qué. Vale. Bueno, esto en verdad no es una misión de iniciación tutorial, que hay mucha cinemática al principio. Vamos, que he jugado 10 minutos, he jugado, ¿verdad? Vale, alma orgullosa. Alma que contiene el orgullo de la sangre noble, indispensable para reforzar las habilidades. Vale. Con las armas orgullosas adquiridas al completar una misión podrás obtener nuevas destrezas. Aunque debes pagar las nuevas destrezas con armas orgullosas, también puedes recuperarlas si quieres olvidarlas. Puedes obtenerlas en potenciar y en estatuas de divinidad durante las misiones. No sé si juega un poquito más. Pero son muy parecidos los de Far Cry uno con otro, chicos, la verdad. Si cambia un poquito los gráficos y ya. Menú de misiones. Nero Dante. Vergil. Ah, también tenemos. Ah, que esto va por campañas. O sea, tenemos la campaña de Nero y Dante. O sea, el que hemos luchado contra él es Dante al final. Yo pensaba que era un impostor. Porque digo, coño, ¿qué hace Dante en una iglesia matando gente? No es normal. No es normal. Pero bueno. Tenemos a dos chicas. Tenemos a Vergil, que sería otro tercer chico. Son tres hermanos, entonces, ¿no? Nero y Dante son humanos. Casa demonio. Hijo de Esparda. Dante de morir. Ah, estas son todas las misiones. Palacio sangriento. Escenas. No entiendo. Ahora, ¿qué pasa? Opciones. Biblioteca. No, por favor. Más cinemáticas, no, por favor. Sí, perdón. ¿A qué le he dado? ¡Ocho, que ha salido, chico! Pues nada, pues. Espérate. Carga partida, ¿no? Menos mal que te has dado a tu guardado. Menos mal que te tengas tu guardado, si no, yo no sé. Venga, vamos a seguir. Nero Dante, confirmar. Venga, pues vamos a seguir una misión más y ya está, ¿vale? Es que ha sido media hora cinemática. ¿Esto cuál es? Modo para la que enfrenta la mano. Vale, siguiente misión, ¿no? Confirmar. Este es un traje. Da igual, este mismo, que me la pela el traje. Yo quiero jugar ya. Vale, pues segunda misión. No, es raro eso, la verdad, ¿eh? Ha sido bastante raro. Ah, eran demonios entonces esta gente, ¿no? Entonces esta gente eran demonios. O eso parece. You brought this here for me?
Kratos requested. She yearns for your touch. Thanks. This blade's the best battle companion a swordsman could wish for. Bueno, otro poquito de cinemática. Pero vamos, ya. Fortuna Castle, huh? That's what the witnesses said. Guy just came from hell. He's gotta hit up a couple tourist sites. Just so lightly in a time of crisis? You must capture him. Trust me, I'll get it done. Please be careful. You still haven't recovered. There's no time, and duty calls. El deber me llama, dice. Vale. Uy, uy. Can't pass on an emergency. I must return to headquarters and report. Joder, chicos, serio. De momento, lo que menos me gusta son las putas cinemáticas, ¿eh? ¿Qué pasa ahora? Ah, las marionetas. Segunda misión, lo que sea, un poquito más y ya vamos a dejar esta demostración un momento. Devil May Cry 4 Special Edition. Pasa una moto. Está tan guapo, ¿eh? En verdad. Y cambio de ti que está guapo de lo de la espada. This baby sure can't pack a punch. No está nada mal, dice. Vale, venga. Vamos a divertirnos un poquito nosotros también, venga. Ah, por las marionetas. Venga. Esta que es la misión 2. Misión 2. La puerta del infierno. Dirígete al castillo Fortuna. Venga, rápidamente, espero que no sea muy larga. Espero que no sea muy larga. Normalmente son las misiones cortitas. De esto de los Devil May Cry. A ver, mapa. Punto de entrada. Otras puertas. Tu posición actual se muestra en el minimapa. En la parte inferior derecha de la pantalla. También muestra la localización de las puertas y estatuas de divinidad. Si seleccionas mapa en el menú de map pausa, podrás ver el mapa con las áreas que has visitado. Fijar blanco. R1. Puedes cambiar las opciones, fijación, blanco, menos opciones. Vale. Vale. Plaza de la ópera. Y
Este hace diferentes combos con la espada, ¿no? Este no lo hace para abajo. Venga. Gema verde. Una piedra mágica verde que fluido maníaco cristalizado devuelve la salud perdida. Vale, más de eso. Investigar. Pulsa X o círculo o para seguir las zonas que te parezcan sospechosas. Pulsa. Vale. De momento vamos por esta plaza. No tiene doble salto esto, ¿no? No. Aquí donde hemos venido. ¡Ah! Esta es la foda. Hostia, hay que utilizar esto así, está guapo. A ver. Aquí no hay nada, ¿no? Nada. ¡Ah, mira! Ah, pero eso regresamos dentro, teatro de la ópera. Vale. Aquí es donde peleamos contra Dante. Vale. Perfecto. Plaza de la ópera. Está chulo, ¿eh? Vale. Aquí. Vale, a ver qué pasa. Hay que subir todo eso. Hay algo amarillo ahí, ¿eh? Hay una esfera amarilla, una de esos amarillos, una runa. Salto con patada. Salto con patada. Tras un salto pulsa aquí cerca de una pared. Con un... Da un doble salto apoyante en una pared cercana para llegar más lejos. A ver, ¿cómo hace? Vale. Almacén. Estamos en el almacén. ¿Vale? Vale. Pero espérate que aquí he visto antes. Ahora, esto. Gema dorada. Una piedra mágica dorada creada mediante un proceso secreto. Devuelve las almas perdidas. La gema dorada. Vale, la cogemos. Vale, aquí va a haber pelea, ¿eh? A ver qué pasa. Bueno, que empiece el espectáculo. Puertas selladas. Durante la misión, ciertas zonas pueden estar selladas después de entrar. Los sellos rojos se rompen venciendo a todos los enemigos que haya en la zona. Los azules se rompen resolviendo el rompecabezas situado dentro de la zona. Vale, ese se rompe. Vale, ¿por dónde venía? Vale. Cargando. ¡Ostras, su madre! Bueno, aquí iba así que hay bayonetas, ¿eh? Madre mía, se están divirtiendo. Pero con toda esta gente de vida que tengo que luchar yo. Terraza, distrito de negocios. Ostras, espérate. Aquí.
aquí hay, espérate. No, esto simplemente es que se ve desde aquí arriba. Vale. ¿Y dónde tengo que llegar, tíos? Catedral, aquí hay una catedral. Oh, mira esto. Oh, oh, vale. Oh, oh, ¿no llego? Ahí, ahí. Oh, ahí no llego. Vale. Ahora sí. A ver, y esta se llega. A ver. Para que arriba, ¿no? Se me ha recordado al 1. Un poquito, no mucho, pero un poquito. ¿Cómo llego ahí? Que la cámara es muy mala, ¿eh? Déjame intentar llegar. Para llegar ahí. No. Es que me tengo que agachar, me tengo que pegar un doble X ahí, espérate. ¿Cómo llego? No, no nos pasa la verja. Espérate, espérate, vamos a una cosa. No, es que esto, a ver. Pego un salto aquí. Pego un salto aquí. No, no llega, ahí no llega. O aquí, espérate, aquí. Aquí sí tiene que llegar, ¿eh? No. Coño, Dante, tú, Nero, ¿cómo te llames? No, ahí no llega, ¿eh? Vale. No llegáis, es que golpeáis justo la pared de arriba. Bueno, voy a intentar llegar después. Una gema verde. Cámara. Utiliza para controlar la posición de la cámara. Nota, habrá ocasiones en las que la cámara esté fija. Vale. O sea, hay una cámara móvil, pero no para arriba ni para abajo, sino izquierda o derecha, básicamente. Tampoco una cosa. Eso puede. A ver. Eso verde no sé lo que es, ni para qué es, ni nada. A ver, ¿qué hay? Aquí otra cosa verde, esa, una gema verde. No se puede entrar ahí, tío. A ver. ¿Qué es esto? A ver, círculo. Triángulo. A ver, aquí abajo tiene que ver algo. ¿Esto para qué? No sé para qué sirve. Es una calavera. No sé, calavera. Mitad calavera, no sé. A ver, ¿para qué es esto? Un poder nuevo, parece, ¿no? Vale, ¿qué pasa? Herencia maligna. Cristal que contiene el poder de un antiguo mal. Puede despertar un nuevo poder interior. ¿Qué es esto? Ah, que te puedes elevar a las zonas. Hell Bones. Al pisar una plataforma espacio-temporal, pulsa círculo para fijar el blanco en un grip. No sé qué significa eso. Grip. Ciertas zonas contienen Grip Grip, haz un snatch para agarrar el Grip Grip y saltar vacíos como un murciélago. Para agarrar un Grip Grip alejado tienes que activarlo pisando la plataforma espacio-temporal azul. También hay Grip Grip, no sé cómo se pronuncia, chicos. Green Grip, que pueden ser agarrados sin hacer uso de una plataforma espacio-temporal, ¿vale? Vale, tengo que pulsar una plataforma como esta. Y usar círculo. Y no puedo. ¿Cómo? No entiendo. Ahora. Vale, vamos a ver si podemos coger una de esas rojas, como se llame. Aquí, ¡buah! ¡Que no llego, en serio! Oye, ¿que no llego? ¡Qué mierda, tío! Esto no se abre, ¿no? No. No se abre. Y
Y no puedo cambiar, tío. A ver, ¿y si voy por aquí? Ah, no puedo, no puedo. Tengo que ser para acá. Vamos a tener que dejar esa mierda, a ver. ¿Y arriba hay algo? Creo que sí. Es que parece una ventana, pero queda arriba. Vamos a coger todo eso, ¿vale? Eso también son gemas. Vale, tengo una idea. A ver, para llegar ahí es pegando un salto. Y ahora sí, chicos. No, otra vez no, coño. Por lo bien que lo he hecho al principio. Bueno, ya hemos cogido las gemas, ahora esto es lo importante. Vale, vamos a seguir avanzando. Y lamento que esto se haga muy largo, pero bueno, es una probatura de este juego de Devil May Cry 4 Special Edition. Y cada juego de Devil May Cry es un mundo, ¿no? Bueno, se parecen mucho entre ellos. Son las mismas mecánicas prácticamente. Veamos otra puerta, a ver. Es un juego lineal totalmente. Terraza de distinto negocio. Mira, todo lo que hay aquí. Aquí no hay nada. Misión secreta. Si inspeccionas ciertas áreas, en una fase puede que descubra misiones secretas. Completar una misión secreta te premia de diversas formas y fracasar solo supone que tienes la oportunidad de entrar otra vez. No lo olvides, la sospecha es la madre de la ilustración. Inspecciona todo lo que te llame la atención. Vale, esto es una misión secreta. Chicos, que ahora mismo, sinceramente... Bueno, vamos a hacer la misión secreta, pero ¿esto qué es? Que no entiendo esto. Quiero terminar esta misión. Misión secreta. Aniquilación. Destruye todos los endemonios en tiempo asignado. Ah, en el tiempo asignado. Vale. Ya está, intentamos que por poco, chicos. Sí, sí. Es que estoy practicando, pero es que no sé. Es que aquí los combos poderosos. Vamos a respirarla, ahí, ahí. Ah, pasemos esto, ya está. Ya está, así lo matamos rápido. Y este se queda ahí. ¿Lo veis? Se queda ahí. Venga, lo matamos rápido, sí, ¿eh? Yo creo que lo matamos rápido con la espada. Está cabrón. ¿Dónde está? Listo, chicos. Fragmento azul, ya está. Sin complicaciones. Entre comillas. ¿Esto azul qué es? Fragmento de gema azul. Fragmento de azul de fuerza vital cristalizada. Con 4 formarás una piedra completa. Completamos, ya está. Misión especial completada. Venga, vamos a intentar ya, chicos. Como usted tiene a tu guardado. Vale, misión completada, ¿vale? Voy a completar ya esto ya, chicos, pero... Oh, enemigos. No me quedo golpeado con toda esa gente.
Rápido, rápido. Vamos a terminar esta segunda misión y se guarda aquí. ¿Más peleas? Sí, más peleas. Bueno, por lo menos ya no he visto las cinemáticas. Snatch, ¿qué es esto? Pulsa R en el círculo, también puedes hacerlo mientras saltas. Extiende Devil Branch para cazar a un demonio alejado y darle el castigo que se merece. No puedo usarlo. Vale, no podrás usarlo con los enemigos más grandes y pesados. ¿Qué hace esto? R1 y círculo. Ah, no sabía eso. Snatch. A ver, vamos a ver. Ah, que la agarra de lejos. Un poquito lento, me cuesta más Dante que enero, Pues sí, un poquito torpe con la mano, tío. O sea, la verdad que con el truco ya, pero. Ya, ¿no? No sé, lo veo un poquito más lento que Dante. Dante lo veo más enérgico, más. Me gustan más los combos de Dante. Vale. Pero bueno, estamos jugando un poquito más con este de Devil May Cry 4, porque realmente distrito residencial, realmente, chicos, hemos chupado muchas cinemáticas. O sea, ¿tengo que tirar para abajo? Te obliga el juego a tirar para abajo, no sé. Except pulsa L2 para accionar el sistema de inyección de Red King. El carburante prenderá la hoja, multiplicando así su potencia de ataque. El indicador X permite 3 niveles de potencia. Ah, 3 niveles de potencia. L2. Pulsamos L2. Vale. No. Ahora sí. Vale, vale. A ver qué cosa está. ¿Lo rojo que es? No sé qué es eso, ¿eh? Vamos a acabar con esto. A ver. ¿Y ahora qué pasa? A ver, ¿cómo llego ahí? ¡Oh, ya! Hola, pipollos. Más chico. Vale, ¿y aquí qué hay? Llegamos a una zona rara, a ver. Uy. Ahí dentro ya no hay más nada, chicos. Creo que aquí ya no hay más nada. No. Aquí hay algo. Aquí sí. Oh, mira. Lo importante que es explorar. Oh, mira lo que había aquí. Por explorar, chicos. Lo importante que siempre digo es explorar. Fragmento de gema azul. Fragmento que al formar 4 forma una pieza completa. Ya. Bueno, pues fragmento de gema azul, gema roja. Está bastante bien. Vale. Y bueno, no sé. Ay, ¿para qué no puedo ir? Me gusta si los sitios van abiertos, pero yo no puedo. No, ya no te dejas interactuar para acá. Allí se me ve una campana. A ver. ¡Ah, mira! Lo importante que es explorar, chicos. Y ya, está bastante bien. Hemos conseguido cosas. Es que después tiene todo guardado. Después no sé si se puede volver para atrás. Estas zonas.
Puerta Kairula. Puerta Kairula, no sé. Bueno, la primera vez que jugué a este de Devil May Cry 4. Este nunca lo he jugado, ¿vale, chicos? Este es de Play 3 y yo nunca lo jugué. Nunca, nunca, nunca. Yo me quedé en los primeros, ¿vale? Vale, hemos cogido una gema roja. Un momentito. Puede que haya más cosas aquí. Puede que sí, lo más seguro que sí. Vale, ¿esto qué es? Esto es un puerto marítimo, ¿no? Ah, el puente levadizo. Vale, hay que bajarlo. Bueno, vamos a ir primero. Entonces, para acá es donde hay que ir. Digo yo. Digo yo. Vale, ya no puedo ir. Entonces, para bajar el puente levadizo, ¿qué hay que hacer? Ah, hay una gema ahí, tío. Oh, yeah. Yeah, yeah, Maragu, yeah. Vamos, vamos, que nos vamos. Al banco, vamos ya. Vale, estamos en la misión 2 de Devil May Cry 4. La misión 2, o la segunda misión de Devil May Cry 4. Probando el juego, en verdad, ¿eh? Pero bueno, ya se puede hacer un gameplay ya más avanzado. Pero bueno, pero bueno. No, esto no, no hace nada. A ver, hay que entrar aquí, ¿eh? Hay que entrar aquí, sí. Ya, bueno, seguramente hay pelea esto, seguro. Almacén marítimo. Almacén marítimo. A ver qué hay aquí. ¡Ostras! Otro más enemigo. Estos son diferentes, ¿no? Nivel de estilo. Durante la batalla se muestra tu rango de estilo, el cual puntúa tu destreza luchando. Tu rango de estilo se incrementa a medida que desencadenas ataques con estilo, pero decrece si eres golpeado o si tus ataques son interrumpidos. Hay 7 rangos, de D a SSS. Incrementando tu rango de estilo, recibirás más almas orgullosas al completar las misiones. Ostras, pero parece fácil, pero... Vale. Listo, Marihuisto, vamos. Vale, aquí se ve una zona secreta, puede ser, la azul. El azul esa que suena es, tío. Bueno, esto no se puede romper, ¿no? Aquí es donde he entrado yo, ¿no? Aquí es donde he entrado yo. Vale, pues vamos por aquí. Esto no sé lo que es, espérate. ¿Esto para activar eso o qué? Un mecanismo que acciona la energía de tu espada. Con una sobrecarga de golpes podrás activarlo. Vale, eso activado. Devil May Cry 4. Devil May Cry 4. Oh, qué pedazo de juego. Oh, qué pedazo de juego. Me he comprado por 15 euros. Oh, coño. Oy, oy, oy. Venga, el puente de Badizo, ¿no? Este va a ser un poquito más largo porque al principio solamente es cinemática, chicos. Yo quería jugar. O sea, tenéis que entenderme que este sea más, un poquito más largo que el 3. El 3 ha empezado peleando y luchando y luchando, ¿vale? Y ha tenido un mini boss incluso. Pero este, fíjate. Bueno, aquí el Dante, ¿no? Hablar con Dante. Se lo cargo. Ahora estamos jugando con Nero. Este personaje es diferente. Vale, chicos. ¿Puedo bajar por aquí? No, no se puede. ¿La busco por aquí? Bien. A ver, un momentito, que una curiosidad. Almacén marítimo, ¿qué pone aquí?
Puerto Caerula. Vale, este es el Puerto Caerula. Vale, ya. Claro que salió para abajo, ¿no? Base marítimo. ¿Más enemigos aquí? ¡Otra! No, bueno. Espérate, espérate. A ver, así me sale el combo. ¿Cómo era? ¿Era L1? No, era fijándolo. Vamos, vamos, vamos. ¡Oh, qué guapo! Brutal, dice. ¡Qué guapo, tío! ¡Oh, yeah! Y para allá no puedo llegar, chicos, para allá. No, para el barco ese no puedo. Me obliga para acá, chicos. Yo creo que aquí va a haber otra pelea. Almacén marítimo. Provocación. ¿Eso para qué sirve? Provocación es con el de esto para la izquierda, ¿no? Pulsa para provocar a un enemigo, pero ten en cuenta que el efecto de provocación depende del enemigo. Ah, vale. A ver qué hace. Buena, buena, muy buena combo, vamos. Vamos, chicos. Quería acción, yo quiero acción. Buah, ahí me ha dado, ahí me ha dado. Cuando quieras. ¡Oh! ¡Como perro! Vale, vale. Y ahora hay que ir para acá, ¿no? Es que esto. Es que manejar los combos. Hay que practicar mucho, ¿eh? No es tan fácil como a simple vista parece. Hay que. Vale, hay que practicar mucho. Y esto no es llegar y besar salto. Vale, a ver. ¿Tendremos enfrentamiento final o qué? Primera zona, minería. Oye, pues parece larga estas misiones, ¿eh? Está siendo ya muy larga, ¿eh? O aquí hay algo, ¿no? ¿Eso qué es? Salud. Salud, qué mierda, ¿eh? Vale, tengo que saltar. A ver. A ver. A ver. ¿Cómo salto ahí? Ah, vale. Vale. No entiendo. No entiendo esto, no entiendo esto. ¿Esto qué es? No entiendo esto, la verdad, ¿eh? Estatua de divinidad. Puedes conseguir nuevos objetos o destrezas a cambio de gemas rojas o almas orgullosas. Entonces, ¿eso qué es? ¿Esto qué es? Ah, no la puedo matar. No, esto no es un enemigo, evidentemente, parece ser. Vale. De momento no me quiero comprar. No quiero comprar nada, así que paso por el tiempo. Paso por el tiempo, chicos, ya está. Si muero, muero. Esto es una probatura. O sea, la pena.
Colina Ferrum. Vale, creo que estamos llegando, ¿eh? Ostras, esto ya me suena a mí. Ah, emboscada gorda. Pero entonces, ¿eso qué era? Es que no entiendo una cosa. Espérate, chicos. Me ponen algo aquí. Creo que era el triángulo. No, el triángulo. Pero entonces, ¿esto por qué está aquí? No lo entiendo. A ver si hago esto. No, no, no se puede matar, ¿eh? Es que esto no sepa qué es. Es que no se puede matar, no sé por qué. Creo que no se puede matar, ¿eh? Es que no sé lo que es, si es enemigo, si no es enemigo. Ah, sí, 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 pues lo puede matar, ¿eh? Fragmento de gema azul, fragmento de gema. Pero fíjate que yo pensaba que era inmortal, ¿eh? Que yo pensaba que ese bicho era inmortal. Y digo, claro, la idea es, digo, ¿qué hace esto aquí? Pero sí, lo estoy atacando y no muere. O sea, no lo entiendo. El siniestro poder oculta de la estatua. Eso ya lo vimos en los tiros de Monte de Macrae, ¿vale? Te ofrece sacrificio de la sangre de un demonio. Vale, el poder está liberado. Todo está liberado, es destreza, objeto, destreza, ¿qué has hecho? Podemos comprar nuevas habilidades. Controla usado. ¿Cómo? Lateralmente. Amplía la eficacia de esquivando cualquier dirección. Una maniobra vacía aún más eficaz que perfecta de lo que es. Vale. Apoyo enemigo. Salta. Vale, esto es con la espada, ¿no? Esto para la espada. Y esto, la Blue Rose es para la pistola. Disparo cargado. Impacta con más potencia que en el blanco. Disparo cargado 2, disparo cargado 3. Hay 3 niveles de disparo, ¿vale? Evidentemente el más caro es el que más potente da, ¿eh? Pero bueno, de momento. Automejora, no sé. Ortodoxo, auto el planteamiento equilibrado a la hora de personal. Variado. Principiante, bueno, tampoco. Cancelar, no, no, vamos a dejarlo aquí. Objeto, ¿qué hay objeto? Pues tenemos estrella vital E, mediana, grande, agua bendita, que orienta a los demonios, que me va a dejar en el cercano, gema azul y gema dorada, ¿vale? De momento no voy a comprar nada. Te has hecho casi 2 horas de largo, ¿eh, chicos? Pues vamos, lo voy a subir hoy mismo, ¿no? Tampoco. Para que veáis, Colina Ferrum. Para que veáis el juego. Podéis opinar. Y yo también estoy opinando, porque me parece un juego que está interesante, no digo que no, todos los de Minecraft son chulos. Pero a veces las cinemáticas se hacen muy largas. A ver qué pasa. No, aquí habrá jefe, ¿eh? Aquí habrá jefe ya, ¿eh? ¡Ostras! Me cago en la puta. Un centauro. Parece a Manolos de Warcraft 3. No te había equivocado. A ver. Un centauro. Acaba con este bicho, joder. Fire's bad for the complexion. I burn easily.
ever tan. When I came to this world 2,000 years ago, there was no such human as the likes of you. Want to make it another 2,000? Fire! Ostras. Perial, se llama Perial. Echado del juego. Ostras, Perial. Vamos a dispararle primero. Se cura. Vamos a esquivar el ataque, pues, ¿no? Me quita bastante vida, ¿eh? A ver, la cámara. Perial se llama. Joder. Pero no lo quito mucho, ¿eh? Hombre, le quito muy poquito vida. ¿No? Buah, esto no lo voy a poder hacer, ¿eh? Bueno, no lo sé. No, esto no puedo... quita bastante. Ahora sí. Dágale, dágale. Vamos. Tengo que coger vida, coger vida. Coge vida, coge vida. No es tan difícil al principio. Recordemos que aquí en los Devil May Cry puede haber segundo round, ¿eh? Venga, casi la mitad de vida la hemos quitado ya, venga. Averial, se llama Averial, ¿eh? No, no, atrás, atrás. Atrás, negro. ¡No! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Necesito más vida, necesito más vida. Claro, ¿dónde está la...? ¡Ostras, que no veo la zona verde! La gema verde. ¡Ha desaparecido! Puede ser, ¿eh? No, entonces ya no me lo paso, más seguro. No estás dando, Nero, no estás dando. No, me mata, qué bien. La destrucción mata casi. No, estoy muerto, chicos. La mitad de vida lo he dejado, pero... me mata. Me mató. Dime tú cómo se dice. Y es que las gemas. Ah, sí, sí. Sí, sí, vamos a utilizarla. Pero espérate, 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 no entiendo. A utilizar. No entiendo. Espérate, ¿la gema amarilla para qué sirve? No entiendo, no entiendo, no entiendo. Vale, no entiendo una cosa. Objetos. No, 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 yo... A ver, la mierda esa, ¿para qué sirve? Espérate. Gema dorada, una piedra mágica. Ah, devuelve las armas perdidas. ¿Qué significa eso de las armas perdidas? No, no entiendo esto, ¿eh? Y vale 10.000, ¿eh? Entiendo esto. Bueno, vamos a empezar otra vez. Venga, vamos a intentar ya sabemos la mecánica más o menos.
lo que hay que hacer. Pasamos la cinemática, por supuesto. Cuidado, nos alejamos de las zonas verdes, ¿eh? Que ya la quita bastante. Ya no puedo disparar, ¿eh? Le quito un poco, pero lo quito. Vale, quita bastante. Vale, vale. Venga, por acá, por acá. Vale. Creo que tiene un ataque que... Ese también es bastante poderoso. Cuidado. ¿Tres niveles? Espada, increíble. Mira, necesito las gemas verdes ya, ¿eh? Es que desaparecen, tío. Vamos a ver mal la vida un poquito. Cuidado, ¿qué tal? Bueno, vamos para allá, vamos para allá. No lo quito tanto, ¿eh? Cuidado que ahora va a ser ataque cerrado, ¿eh? No me quita tanto ahí. Mira eso, mira eso, mira eso. ¿Qué es lo que me quita? Me va a matar, eh. Las gemas verdes, déjame ver. ¿Cómo se esquiva eso? Calla, hombre. Las gemas verdes, chicos. Me mata, me mata. Sí, sí, venga, sí. Venga. Vale, eso es lo que quería hacer antes. Eso es lo que quería hacer antes. Resucitar. Pero si le tiran, no esquivar, tío. Le tiran para el lado, tío. Qué lento es Beryl, tío, el negro este. No, Dante es mucho mejor, eh. Me mató, me mató. Chicos, Dante es mucho mejor que este bicho. Dante es mucho mejor, chicos. Vamos a intentar una última vez y ya está. Porque Dante lo veo mucho más rápido que Nero, la verdad. Sinceramente, yo chumba con Dante y... Perfecto. Sí, vamos a intentar comprar... Una o dos, no sé. La siguiente es más cara. La siguiente ya va a ser más cara. Es que ya te digo, Dante es mucho más rápido, chicos. Vamos a empezar fuerte. Al principio empezamos muy bien, dándole tela, pero después... Pero es que esquiva muy lento, tío. Es que este enero es bastante lento. No la de nada. Vale. No me dio tanto, pero bueno. Empiezo muy bien, lo que pasa es que después... De ahí no llega los disparos, así que no pasa nada. Yo sigo disparando.
Es que lo que tiene este personaje es que veo que esquiva bastante lento. Esquiva bastante lento. A la cola, a la cola. ¿Veis? Esquiva bastante lento, pero bastante lento. Yo sigo disparando, le quito algo. Le quita algo de vida, muy mucho. ¿Ves? Es que esquiva muy lento. Ah, ya se me ha ido la vida. Es que le doy a saltar y no salta. En serio, muy lento, no, lo siguiente. Me queda, perro. Quita bastante, eh. Vale. No, 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 no. Vale, la gema, la gema. Cuidado. ¿Cómo se iba eso? Es que es muy lento, tío. Muy lento. Es súper lento Nero, eh. Le estoy esquivando, no esquiva nada, eh. No, vale. No. Es que siempre me das ataque, tío. Siempre me das ataque. Ahora sí. Vida, 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 vida. Vida, vida, vida. Así. Vale, siempre me das ataque. Venga, le queda poco, le queda poco a este Bendir, como te llame. Cuidado. Ahora sí. Venga, le queda poco, chicos. Ya está, ya ha muerto, eh. Yo creo que... ¿Cuánto lo queda? Lo vencí, lo vencí. Al último intento. Don't ask. Damn thing drives me crazy, though. You are just like he was. Qué enero, ¿no? Qué don, qué Dante. Vale, se va, pero le hemos vencido, ¿eh? En este... Joder, este combate ha sido brutal. Casi 2 horas de gameplay, chicos, sí. No sé. Hemos estado 1 hora completa de Far Cry 4. Pero esta vez, esta pelea es difícil, ¿eh? Esta pelea ha sido muy... muy difícil, chicos, muy difícil. Y no hay vuelta para atrás, ¿no? No se puede volver a donde hemos ido antes, ¿no? A ver. Ah, sí, sí, sí se puede, sí se puede. Otra curiosidad, parece ser que cuando gastamos un dinero en... Espera, espera, espera. En el, lo de las gemas esa amarilla, que yo no sabía cómo se usaba ni para qué era, la verdad, yo no sé nada bien, no recuerdo bien para qué es cada cosa, pero parece ser... Ahí no se puede llegar, ¿no? No se puede llegar, no sé. Parece una escalera, pero no se puede llegar ahí. Por eso digo. Y parece que después es más caro. O sea, todo lo que se compra después aumenta el valor, ¿no? No sé. A ver, ¿se puede romper eso? No, pero no se puede... No, no se puede romper. Es cuanto menos raro, ¿no? Voy a mirar por última vez para que veáis. Me costó 10.000 gemas rojas, creo que era. 10.000 gemas rojas costó la gema dorada. Bueno, la piedra esa dorada, como se llame, o amarilla. Pero... El objeto. Y ahora vale 15.000. Antes era 10.000 y ahora 15.000. Igualmente aquí no la he gastado, así que se mantiene, ¿vale? Agua bendita. Son objetos que puedes
comprar destreza, puedes comprar cosas, pero bueno. Tengo bastantes por ahora y más las acumuladas, ¿vale? Más las acumuladas. Aquí ya he hecho. No hay más nada casi aquí, creo que está todo looteado. El bicho ese parecía inmortal, lo maté. Y ahora este me ha matado, así que es la primera vez que me mata en Devil May Cry 4, sí. Pero bueno, es normal. Este enfrentamiento contra el bicho ese. Oye, ahí arriba se ve una cueva. ¿Habéis visto? Yo creo que sí, ahí arriba se tiene que ir a ver. Ahí arriba se ve una cueva, ¿veis? Ahí arriba. Seguramente tendré que ir por aquí. Sí, por aquí, por aquí, por aquí. Por favor, que no haga más enfrentamiento. Yo creo que ya he terminado esta misión, chicos. Ya está. Esta es la segunda misión, ¿no? Aunque yo creo que tenía todo guardado, pero... Aquí es donde me bajo el luchado. Vale, aquí hay. Aquí se ve la cueva. Esa que he dicho antes. Para allá no se puede ir. Aunque se ven casetas y cosas, pero no se puede ir. Aquí es la cueva que he visto. Vale. Vale. Completamos la misión, chicos. Completamos la segunda misión. Vencimos a Belial, ¿no? Belial. Gema dorada. Claro, he muerto una vez. Lo que ha pasado es que he muerto una vez y la gema dorada la he utilizado una vez, porque he utilizado para vencer a este enemigo final o boss de Belial, ¿vale? Ya lo dejamos por aquí, ¿vale? Ya esto no voy a seguir más, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí. Y hemos probado Devil May Cry 3 Special Edition hasta donde hemos podido, porque hemos jugado más... Después a Devil May Cry 4. Pues en Devil May Cry 4 Special Edition hemos jugado más porque los primeros minutos, 5 minutos, 10 minutos, eran de cinemáticas y no he jugado nada. O sea, esto en verdad, como no se lo he contado. Después sí que es verdad que he jugado, he luchado contra Dante, ¿vale? Era un tutorial al final. Noto a Nero, este personaje, un poquito más lento que Dante, la verdad. Un poquito más guajado, más lento, más... Es verdad que no tengo las habilidades activas. Hay que comprar habilidades, destrezas, aquí se llama destrezas, para ser mejor, para esquivar, para... De momento, aquí, bueno, no se hace tan rápido como con Dante. Yo con Dante, la verdad que hago mejor los esquivos, pero bueno. Seguramente sea porque no he comprado destrezas. En este Devil May Cry 4 se pueden comprar desde el principio, ¿no? Nada, chicos, espero que os haya gustado estas probaturas, dos horas, estas primeras dos horas de gameplay. Primera media hora de Devil May Cry 3 Special Edition con Dante. Y en el segundo probatura hemos probado Devil May Cry 4 Special Edition con Nero. Un personaje un poquito más lento, a mi entender, a mi forma de ver, un poquito más lento en la esquiva. Pero con características interesantes, con el brazo ese de demonio que agarra y estampa contra el suelo y quita bastante vida, ¿vale? Bueno, aquí lo dejamos. Ya iré... Me gustan los juegos de Devil May Cry, son chulillos, son de acción puro y duro. Lo que pasa es que aquí en este concreto, en el Devil May Cry 4, se ha visto que las cinemáticas al principio te sobrepasan, vamos, te llegan, ya digo, bastante cinemáticas, ¿no? Entonces nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo probando Devil May Cry 3 Special Edition y 4 Special Edition también. Devil May Cry 4. Este salió en PlayStation 3, un poquito más moderno. Ahora salió el 5 para PlayStation 5. Entonces, pues bueno, están más o menos acordes, ¿no? Y nada, chicos. Yo creo que... Nada más. Aquí lo dejamos. Hemos tardado 33 minutos en esta segunda misión. Bueno. Se puede decir que soy un noob en estos Devil May Cry, todavía no... Este es el primero que juego, en el 4 en concreto, es la primera vez que lo juego. Y lo estoy probando porque lo compré en Black Friday, en la oferta especial del pack de Black Friday. Entonces nada, chicos, espero que os haya gustado. Yo me despido en este segundo gameplay de Devil May Cry 4 Special Edition, jugando con Nero en este caso. También se podrá jugar más adelante con Dante seguramente, y con todos los personajes que pone ahí. Con Tris, con la otra, con el otro, con Virgil y con todos, supongo. Nada, chicos, espero que os haya gustado. Este Special Edition tiene todo el contenido extra, todo desbloqueado del tirón. Y este hemos vencido aquí en el último combate contra ese demonio centauro gigante, que seguramente más adelante volvemos a luchar contra él seguro, llamado Virgil. Perdón, Virgil no, el... Belial, no sé cómo se llamaba. Me ha matado una vez. Ha pasado una cosa rara, que me ha puesto antes, sin querer, al principio,
En la primera muerte supuestamente me ha dado la lección de utilizar gema dorada y le he dado que no y he reiniciado la pelea y otra vez he luchado contra él. En la segunda pelea contra Belial, o Belial, como se llame, me ha matado y ahí sí que he utilizado la gema dorada y he resucitado y lo he matado yo, ¿vale? Entonces, bueno, ha sido un enfrentamiento un poco raro, pero bueno, ha sido difícil al principio. Como te he dicho, había movimientos que no podía esquivar, que me lanzaba y no podía esquivar. El de frente era muy difícil esquivar y el del fuego de bajo tierra que te dispara una especie de bola, ráfaga de fuego, siempre me atinaba los golpes, siempre me atinaba esos golpes. Así que, nada más. Aquí lo dejamos. En Devil May Cry 4 vencimos a Belial o Belial en el primer enfrentamiento. Seguramente más adelante seguiremos luchando contra Belial, seguro. Y bueno, no sé cuánto dura Devil May Cry 4, seguramente más sea más largo. No lo sé, no lo sé. Si es más largo que el 3 o el 2, no lo sé. Pero bueno, aquí lo dejamos. Si os gusta, dejen like. Si queréis series como Devil May Cry en mi canal, por favor, también dejen like, comentarios, suscríbanse, síganme en las redes sociales. Esta semana no hay directos. Estoy atravesando una semana de trastorno de sueño para bien. Entonces ya tengo el sueño para bien. Me tengo que adaptar a eso, ¿vale? Chicos, hasta el siguiente vídeo, chicos. Me despido, Gamer Hispano. Y dejamos la probatura y las primeras misiones que hemos completado de Devil May Cry 3 Special Edition y Devil May Cry 4 Special Edition también, jugando con personajes diferentes. Hasta el siguiente vídeo, gracias. Deu, chicos, gracias. Dejen like, suscríbanse y síganme en las redes sociales, que eso ayuda. Chao. Deu.